fiesta! Estamos de fiesta en fiesta. Estamos celebrando San Pedro. Hoy hablamos de San Pedro de Pinatar. Por cierto, yo estuve anoche en San Pedro de Pinatar. Bueno, durante la fantástica, una fiesta. Maravilloso, me encantaron de maravilla. Y además tengo que decir que nosotros actuamos anoche, pero hoy, porque me encontré con Elvira Pineda, que sabes que es una grandísima directora de teatro, sí, y hoy tienen a la princesa Tristona, la compañía La Cómica, a las 8 en el recinto de Las Peñas, en San Pedro de Pinatar. Para los niños se lo van a pasar, los pequeñitos, se lo van a pasar viendo esa obra de maravilla, porque es una historia de una princesa Tristona, que, o sea, que esta tarde al recinto de la feria. Pero con final feliz. Con final feliz, efectivamente. San Pedro, decimos, San Pedro de Pinatar, sabemos, Lebor de Totana, no sí, sé si hay... Hay más pueblos. Bueno, ¿y en La Ñora? En La Ñora, por ejemplo, que termina el próximo domingo, en y aprovechando que me dice lo de La Ñora, que es mi pueblo... También se celebra San Pedro. San Pedro, patrón de San Pedro, el pasado viernes tuve la grandísima oportunidad que me dio mi pueblo de ser el pregonero de las fiestas. Oh, la acogida por parte de mis paisanos fue fantástica. ¿Para qué veces es profeta en su tierra? Eso es lo que dije. Esto de que nadie es profeta en su tierra, en La Ñora se han equivocado. Porque la verdad que gracias, paisanos, un beso muy fuerte. Que, un aplauso para Ñora, La Ñora, La Ñora. Bueno, tenemos que lo ven de todos los puntos de la región. A ver, ¿quién nos has traído hoy? Pues como estábamos hablando, nos vamos a una de las ciudades, de las localidades de la región de Murcia más privilegiadas por el sitio donde está, que es el Mar Menor. Claro. Entonces vamos a San Pedro del Pinatar, que por supuesto, como el nombre del pueblo lleva, celebran a San Pedro. Entonces están de fiesta, terminan el próximo lunes, que es festivo, que es San Pedro, y en representación un poco de todas las fiestas de San Pedro, pues tenemos el folclore de la comarca de ahí del Mar Menor, ahí de San Pedro del Pinatar. Ellos son la peña El Caldero, ¿cómo se va llamando siendo de San Pedro? ¿Una marmita? El Caldero, pues no, pues el Caldero. Claro, pero su grupo folclórico se llama El Pinar. Entonces, desde el año 78 están trabajando, luego se creó el grupo folclórico y desde entonces están trabajando. Ellos organizan muchos actos dentro de las fiestas de San Pedro. El fin de semana pasado, por ejemplo, tuvieron el Festival de Folclore, donde nos muestran un poco folclore de toda la región, incluso gente de fuera de nuestra comunidad autónoma. Y bueno, ahí... Te diga algo, María José, que sí, si no, sí, no es que hay una cosita, hay una cosita que yo quería decir antes que María José hable. El niño, el más pequeñín de la peña tiene 4 añicos, pero los tiene catalogados. Los pequeñines son los chupetes. Después están los benjamines, los niños, los jovencitos. Si yo entrara a la peña, sería los jurásicos. Los jurásicos, el dinosaurio. María José, bueno, que la portaba. María José, dice que hay niños desde 4 años hasta ya sin edad. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Y los has metido ya en la peña? Bueno, ya no bailan, ya son más mayores. ¿Desde cuándo llevas tú en la peña? Yo llevo en la peña desde que se fundó. ¿Qué son 4 años? Era alumna de la peña del Caldero, desde el año 80. Bueno. Escúchame una cosa, el folclore de San Pedro de Pinatar, que es un poco el que vosotros defendéis, ¿no? Sí, el de la región de Murcia. ¿A quién os lo ha transmitido? Porque esto se aprende en algún sitio. Nosotros tuvimos una primera profesora que estuvo con el grupo hasta hace unos 10 años que empecé a cogerlo yo. ¿Qué día actuáis ahí, en San Pedro? Nosotros tuvimos el festival la semana pasada, el viernes, sábado y domingo, allí en el Parque de la Aduana, en San Pedro. Al margen, María José, participáis también en un acto importante del que luego hablaremos más tarde, hablarás tú, Antonio, que es la ofrenda al santo. Sí, participáis. Sí, ya abrimos la ofrenda de lo que es a San Pedro Apóstol. Bueno, pues venga, a bailar, ¿no? Sí, por supuesto. Pues venga, adelante. Tiene el pueblo de
montaña de San Pedro el Pinatar. Tiene las mejores playas. Bravísimo. La malagueña cifra. Bueno, ya estamos conociendo.